Los pasados días 9 y 10 de junio tuvo lugar en el Auditorio MAFRE de Madrid la sexta edición del Foro Profesional del Vehículo de Ocasión. La organización corrió a cargo de ABS Line Multimedia y el evento fue promovido por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos GAMVAM. Esta sexta edición del foro, enfocada a identificar los principales retos del sector y proponer soluciones, ha sido todo un éxito en cuanto a participación. Más de 200 profesionales y cerca de 30 ponentes han tomado parte en los diferentes debates y coloquios sobre el estado del sector del vehículo de ocasión. Transmitir confianza al consumidor y fidelizar al cliente son los retos más importantes para el sector, según se pudo concluir de las diferentes intervenciones. El papel de Internet en el sector, las garantías que ofrece el vehículo de ocasión, así como el estado del crédito o la dignificación del VO, fueron algunos de los temas protagonistas. Por primera vez, el Foro VO contó con un torneo previo de golf y los recién estrenados premios Foro VO, que reconocen el esfuerzo realizado por diferentes actores del sector. La entrega de premios tuvo lugar durante la cena de gala, que contó con la presencia de todos los participantes en el foro. El premio especial Foro VO recayó sobre el director general de tráfico, Pere Navarro. El segundo premio, a la confianza, lo recogió don José María Álvarez del Manzano en nombre de la Feria de Madrid y FEMA. El tercer premio, a la innovación, fue para LeasePlan, por su iniciativa LeasePlan Ocasión. Por último y no menos importante, el premio Foro VO a la imagen fue a caer en manos del grupo Quadis por su fórmula ocasión. El campeonato de golf tuvo lugar en las instalaciones de la ciudad financiera del Banco Santander en Boadilla del Monte, uno de los campos de golf mejor acondicionados de toda Europa. Le esperamos el año que viene en la séptima edición del Foro Profesional del Vehículo de Ocasión.